Punto Ustedes, y hoy tenemos como invitada especial a nuestra amiga Loli Torres, quien nos está haciendo un trabajo en puntillismo bien interesante, ya un puntillismo más profesional, no el básico o artesanal, de manera que ustedes puedan disfrutarlo, ¿ok? Y para que ustedes tengan la oportunidad de aprender esas técnicas, Loli está dando los cursos en el taller de habilidades los días viernes en la mañana de 9 a 12. Para información deben comunicarse con ella al teléfono que van a ver ahora en sus pantallas, el 0426-319-8870. 0426-319-8870. Recuerden que hay un Facebook donde también pueden revisar, hacerse amigos si no lo son, y es Loli Torres Articolor, la palabra Articolor toda corrida, ¿ok? Loli, ahí ya adelantaste un poquito todo lo que son los punticos, digamos, solitos. Los solitos, ok. Lineales, lo que llaman los lineales. Los lineales, exactamente. Okay. ¿Qué vamos ahorita a hacer? Vamos a hacer la parte de la taza, y esta es la parte que quiero que vean. Ajá. Bordeamos el borde de la taza, la boca, y vamos dándole unos punticos bajando, ¿verdad? Vamos bajando y siempre disminuyendo. Ajá. Pegadita a la orilla de la boca de la taza y bajamos. Esto es simplemente el color de la taza porque tenemos el contenido que es el chocolate. Okay. Ok, ok. Como ya he dicho. Perfecto. Okay. Esto es más o menos el pintado. Y ahí no nos cuidamos, ahí ponemos uno sobre otros. Uno sobre otro, que es lo que llamamos el puntillismo, que son puntos juxtapuestos uno sobre otro. En este caso es todo blanco, ¿no? Ajá. Porque quise enseñarles que también no solamente son colores y colores, también podemos usar el blanco, podemos usar un color monocromático, pero que manche. Cuando pase esto, ajá, eso puede pasar. Pasa mucho. Eso pasa mucho y más ahorita. Perfecto. Más en televisión, más en televisión. Uno no está tan cómodo. Exacto. Ok. Ahorita voy a comenzar con la flor, que esta es la parte interesante del curso en el okay. Hoy, ¿no? La demostración. Vamos a pintar de rojo la flor, la hoja. Aquí voy. Se las pongo así de frente para que vean bien. Ok. Vamos, tres puntos, ¿verdad? Esto es como una costura. Y voy llenando. ¿Ok? Tres puntos y voy llenando. Cuando la punta se pone muy pesada. Es decir, que ahí tenemos varios tamaños. Sí, varios tamaños porque vamos a ir rellenando, ¿no? Ajá. Y dándole volumen. De esta forma se le va dando volumen a la flor, en este caso la flor. Okay. Puede ser vestido, puede ser taza, puede ser... Sí, porque habíamos hablado, yo incluso te pregunté la vez pasada si solamente eran figuras geométricas, pero exacto, no, porque podemos dar forma. Fíjense ustedes allí, los pétalos pues tienen esa forma y eso es lo que estamos intentando realizar. Aquí, okay. Le voy a hacer este pétalo, rellenarlo bastante. Ajá. Fíjense que lo voy rellenando, voy dando puntos alrededor del pétalo como para ir llenándolo y después sí lo completo, todos los espacios, la mayor parte de los espacios negros los voy llenando. Exacto, es como si pintáramos con el pincel, fondeando todo, pero esto es a base de puros puntitos. De puros puntos, que esto se hacía antiguamente, que empezó a hacer todo este puntillismo. Pues, así es. Lo hacía con pincel, fíjense ahorita. Okay. Voy a usar el color amarillo. El color amarillo lo voy a usar. Deberíamos esperar un poquito secarlo, para ¿no? Pero le vamos ajá a dar las luces. Sí, recomendable sería dejarlo secar. Secar. Aquí no vamos okay a dar chance de todo. Fíjense eso, cómo va agarrando el volumen la flor, ¿no? Va agarrando cierto volumen. Ya no es tan plana porque tenemos exacto la luz. En este caso la luz sería la amarilla. Y lo voy a poner. Que podría ser pues naranja también, si queremos ir bajando sí los tonos, ¿no? De todos modos, la combinación del rojo con el amarillo va dando va el efecto de la naranja, pero también, bueno, se le puede poner. Generalmente usamos colores primarios que uno junto con otro empiezan a crear se los matiza colores. Uh-huh. Los colores que salen de él, ¿no? Ok. Fíjense cómo va. Okay. Para esto no hay que ser ni dibujante ni pintor. No, pero siempre tenemos que tener una cierta noción de la luz y la sombra. Perspectiva. Okay. Exacto, esa exacto perspectiva. Profundidad. Y yo les recomiendo a las primeras, realmente, que tengan una fotografía. Exacto, guiarnos por la fotografía. Guiarnos por la fotografía, vemos la luz. Sí, porque cuando estamos nuevos no sabemos diferenciar mucho lo que es la profundidad, dónde va la luz. A mí siempre me dicen, pero ¿cómo sabes? Bueno, eso ya de el tiempo, pero la práctica, no sí, y la observación. Sí, hay que observar. Eso sí. Observar muchísimo que está delante, que está detrás, que está detrás, todo eso sí, y la luz. Todo. La luz si entra por la derecha, seguimos estando con la derecha o a veces la tenemos de frente, ¿no? Así es.
Y bueno, y así vamos buscando nuestro... Fíjense que es de la orilla hacia adentro. No es montarla exacto a destajo, sino de la orilla hacia adentro para hacer el volumen. Muchas veces dejo espacios negros para que ella haga cierta profundidad. La sombra. Exacto, la profundidad, tiene, la sombra. La profundidad. Voy a darles con el verde. Ajá. Bueno, yo puse estas hojitas. Yo puse hojitas aquí que vamos a hacer lo mismo, pero... Ni pensarle un pañito allí para descargar, limpiar. Siempre hay que descargar punto, porque la punta se llena mucho de pintura. Ajá. Y entonces engrosa evita, mucho el, sí, el puntico, claro que evita sí. Evita muchísimo. Okay. Esto con mucha calma. Incluso pues a través del tiempo es donde uno aprende a hacer buenas combinaciones, cómo vas a ir matizando para que se vean los colores, donde más fuertes, donde sí, más claros, y cuáles son los que combinan entre ellos, cuáles son los cálidos, cuáles son los fríos. Todo eso se va aprendiendo poco a poco. Total. En la medida en que practicamos. En practicamos, eso es todo práctica, y luego ya se les va haciendo como más fácil todo, ¿no? Pero el efecto es muy lindo. El efecto de pintar con punto es muy lindo, muy interesante, de verdad. Y pues se hace como que un poquito más fácil para aquellas personas que les gusta de alguna manera pintar, pero no tienen la habilidad con el pincel. Eso, no hay esa habilidad con el pincel. Y además que es como libre, no es, tienes que ser muy perfecto. Yo por lo menos sí, como soy tan perfeccionista en todo, pero de todos modos igualito, la luz para mí es muy importante, es la combinación, es para darle ese volumen, ¿no? Okay. Como hay colores planos, como en este caso que les estoy mostrando, que podemos tener planos y podemos tener el conjunto de este, ¿no? Okay, y aquí, pintamos con un tinta punto más grueso, una punta más gruesa, el centro de la flor. Voy adelantándole para que vayan, y no se nos aburran. Exacto, sí, porque todo es a base de punto, pero todo realmente... a base de punto, pero no es, es divertido, sí, porque... es divertido, es divertido, exacto, de verdad que es divertido. Entonces, y el efecto final es muy bonito, se ve muy bonito. Sí, en este lo que quería mostrarles era que podíamos usar las figuras geométricas y podíamos usar también, como lo dije al principio, este tipo de técnica de pintar. De figuras que ya son, exacto, con unas, sí, un movimiento distinto, claro que sí. Sí. Exactamente. Después les voy a mostrar, en el próximo segmento les voy a mostrar una de las piezas, uno de los cuadros que trajo Loli, para que ustedes vean que si lo vemos de lejos, pues vemos casi que algo muy unido, pero cuando uno observa un poquito más de cerca, pues detalla que son todos los puntos y el trabajo maravilloso que se pueden hacer con ellos, ¿no? Entonces, es una técnica de verdad que bien interesante, y sobre todo para aquellas personas que están muy estresadas, pienso yo, Loli, que esto es una terapia bien interesante. Es total, aunque la gente crea que no, pero sí lo es. Sí, sí. Esto relaja mucho, esto relaja bastante. Vamos a ir a hacer un pequeño corte, Loli, y ahora regreso mostramos más, ¿te parece? Sí, ya volvemos.